¿Por qué no podemos juntar dos realidades? Un PDF, que es un documento, un estilo de documento, con un chat. Y preguntarle a través del chat al PDF distintas cuestiones sobre ese documento. Pues ya es una realidad y es a través de la inteligencia artificial. Para eso vamos a utilizar esta herramienta llamada Chat PDF. Y como no, siempre acompañado de un video tutorial. Así que vamos a ver de qué se trata. Chat conjuntamente con PDF. ¿Cómo podemos hacer esa unión? Pues adelante con este video tutorial. Una herramienta sencilla que es Chat PDF. Como nosotros podemos subir un PDF, vamos a ver si tenemos a cualquier PDF que tenemos por aquí, a ver alguno. Mira ahí, aquí tenemos cómo crear y organizar. Lo subimos. Entonces, gracias a esta herramienta es cómo podemos preguntarle, ¿no? Y crear un chat a través de un PDF. Pues ahí lo tenemos claro, ¿no? Nos genera una serie de preguntas que podemos hacer aquí sobre qué, bueno, este tema sobre la aplicación técnica curricular. Y aquí nos genera una serie de preguntas. Entonces, si nosotros queremos crearle más preguntas, bueno, pues vamos a ver. Necesito realizar preguntas con opciones múltiples. A ver si me genera eso. Si me lo genera, no. ¿Por qué? Porque no es un modelo de IA donde le pedimos preguntas, pero sí le podemos realizar preguntas directas. ¿Cómo creo los materiales de una unidad? Porque eso lo tenemos ¿dónde? En el contenido, ¿no? Pues aquí está. Define los objetivos. Este es un chat donde tenemos que hablar con qué. Tenemos que hablar con nuestro PDF, con ese material que le hemos suministrado. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues yo quiero preguntarle, ¿no? Aquí nosotros no lo vamos a utilizar para generar preguntas, sino para dialogar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un foro? Vamos a preguntarle. ¿Cómo tiene que ser un foro? Hacemos la pregunta. Estamos hablando, ¿no? Dialogar. Pues tiene que haber un... Ahí nos ayuda, ¿no? Basado en ese documento. ¿Qué más le podemos preguntar? Pues siempre referencias. Le podemos preguntar referencias. Y gracias a qué, a un chat, aquí lo tenemos las referencias, gracias a un chat podemos preguntarle a nuestro PDF. Esta es una herramienta muy simple donde conjuga la inteligencia artificial a través de un documento PDF y un chat. Espero que les haya gustado y sea de gran utilidad.